Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo podéis descargaros el 5M para poder jugar al GTA Roleplay con vuestros amigos de una manera sencilla y rápida. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido, porque estaré trayendo más contenido de este estilo. Así que bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, chicos, lo primero que tendremos que hacer es ir a la descripción del vídeo. Ahí os he preparado un artículo en mi página web donde os explico un poco más sobre la aplicación. Y ahí también os voy a dejar un enlace que os va a llevar a esta página de aquí, que es de donde vamos a poder descargarnos el cliente que nos va a permitir conectarnos a los servidores de Roleplay. Vale, vamos a hacer clic aquí donde pone download. Le damos aquí que estamos de acuerdo. Aquí automáticamente ya comenzaría la descarga del archivo. En el caso de que alguno de vosotros no se os comience la descarga automáticamente, hacéis clic sobre aquí, este botón de aquí. En mi caso, como sí que me lo ha abierto automáticamente, hago clic. Esperamos un poco. Listo, aquí nos está preguntando en qué ruta queremos, bueno, mejor dicho, en qué ruta tenemos instalado nuestro GTA V. Tendremos que ir localizar la ruta donde tengamos instalado nuestro GTA V y seleccionarlo. Voy a buscarlo y ahora volvemos. Vale, chicos, en mi caso esta es la ruta de mi GTA V, ¿no? Entonces simplemente lo selecciono. Una vez que ya estoy en la carpeta del juego, le doy aquí a donde pone seleccionar carpeta y esto va a empezar a chequear si queda, si hay que actualizar algún archivo o lo que sea, e instalar todos los archivos necesarios para que podamos jugar en el roleplay. Ahora simplemente esperamos un poco a que termine la instalación. Es posible que en algún determinado momento salga algo parecido a este, le vais a dar aquí sí. Aquí le dais a permitir acceso. Y aquí ya comienza la descarga de los archivos para poder para que todo pueda funcionar. Esto pesa alrededor de 1 giga. Esto ya dependiendo de vuestra conexión de internet. A algunos os tardará más y a otros menos. Simplemente tened paciencia y cuando termine, volvemos. Mientras está descargando el archivo, mencionaros que en mi canal de YouTube tengo una playlist de mods para el GTA V en la que podréis encontrar tanto el mod de Redux, la instalación del mod de Redux, cómo poner circulación de coches reales, cómo poner circulación de coches realistas en vuestro GTA V, cómo instalar un pack de motos, etcétera. O sea, todo lo que podáis encontrar sobre mod, pack de mod, lo vais a encontrar en esta playlist que voy actualizando cada vez que encuentro alguno interesante o algún suscriptor me pide algún mod interesante. Así que no os lo perdáis, está bastante bien. Cada vez que también se actualiza el mod de Redux, enseño cómo instalarlo. El más completo que tengo ahora mismo, si no me equivoco, es en el que os enseño a instalar Redux más pack de 1300 coches realistas y circulación de esos coches por las calles. Así que está bastante bien, chequeadlo cuando tengáis tiempo. Son tutoriales muy bien explicados y muy sencillos de seguir. Así que bueno, era simplemente mencionaros eso, si os estáis interesados. Bueno, básicamente eso, mencionároslo para que lo tengáis en cuenta. También posiblemente os lo deje por las etiquetas aquí arriba. Y poco más, vamos a ver si esto avanza. Vale, ya está terminando. Vale, en este momento ya se nos habría descargado lo que viene a ser la aplicación. Importante tener, tanto en mi caso como mi GTA V funciona con el launcher de Rockstar, pues me lo abre automáticamente para que me loguee. Y también instalado, es importante que tengáis instalado el Steam en vuestro ordenador. Así que ahora cuando termine de loguearme vamos a descargarnos el Steam, porque si no, no tenemos instalado Steam en nuestra aplicación, o sea, en nuestro ordenador y también con la sesión iniciada, no nos va a dejar iniciar sesión en ningún servidor de los que hay ahora actualmente. Listo, acabo de iniciar sesión, me dice que marque esta opción de aquí. Ahora, como os he dicho, lo que vamos a hacer es descargarnos e instalarnos la aplicación de Steam, ya que como os he dicho, lo vamos a necesitar. Hacemos clic aquí, le damos aquí donde pone instalar.
Continuar. Hacemos clic aquí. Si nos pide los permisos de administrador, se los concedemos. Esto no tiene mucha pérdida. Siguiente, siguiente. Instalar. Esperamos un poco. Bueno, aquí ya se nos ha abierto lo que es la aplicación del cliente. Aquí están los servidores del roleplay. Pero como os he dicho, ahora os voy a explicar un poco más sobre esto. Pero ahora mismo no nos dejaría jugar en ninguna, así que voy a salirme. Voy a cerrarlo y voy a iniciar sesión una vez que se me haya terminado de instalar el Steam, para que nos dejen meternos en algún servidor y os explico un poco por encima lo que es el cliente de 5M. Vale, aquí ya se me ha iniciado, voy a conectarme con mi cuenta. Vamos a ver, quitamos esto. Voy a iniciar sesión y ahora volvemos. Listo, ya tengo iniciado sesión con mi cuenta de Steam. Vamos a ver. En cuanto se ejecute, se quede ya. Quita esto, nada. Doble clic, vale, ya estaría. Ya tengo aquí abierto mi cuenta de Steam. Vale, lo que vamos a hacer ahora es volver a abrir el 5M. Y listo, aquí ya se nos está abriendo. Lo que no sé si ahora mismo vosotros estaréis viendo la pantalla, porque como estoy grabando con el Camtasia Studio, no sé si me va a dar algún problema. Pero bueno, si me da algún problema, en la edición lo volveré a hacer y para que lo podáis ver básicamente. Esa es la ventana que os va a salir nada más iniciar la aplicación. Importante, ¿no? Algo que nos ha mencionado desde el principio, el 5M solo funciona con GTA, versiones de GTA originales. No vais a poder jugar los que tengáis pirata. Entonces, o sea, el GTA 5 pirata me refiero. Vale, le vais a dar aquí donde pone servers y aquí os van a salir todos los servers que hay ahora mismo actualmente. Si ordenáis, podéis ordenarlo por nombre seleccionando aquí esta casilla de aquí, si no me equivoco. Aquí lo seleccionaréis por nombre y aquí pues por players. Si ordenamos por players, vemos que el que ahora mismo más personas tiene sería este de aquí. Y luego también tenemos aquí, si seleccionamos Spain, pues podemos jugar en los servidores de habla hispana, que seguramente es la que os interesaría a la mayoría de vosotros. Entonces voy a ver si alguna de estas ahora mismo me funciona. Esta, por ejemplo, a ver cuántas personas tiene conectadas. Back. Volvemos un momento hacia atrás. ¿Dónde está? Buen clima. Vale, podría intentar meterme en este, a ver si me deja. Y os enseño un poco cómo es el proceso. Vale, una cosa antes de meterme, os explico. History, en la sección de History os va a salir los servidores en los que os habéis conectado últimamente, porque a lo mejor un día entráis en varios servidores a la vez para ir probando y ya no os acordáis el nombre, pues vais a History y aquí os va a salir como el historial de navegación básicamente. Y aquí en favorito pues van a salir los servidores favoritos que tengáis añadidos como favoritos. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba. Esperamos un poco a que se nos cargue. A ver, ¿por qué no me está saliendo nada? Ahí está. Vale, entonces, imaginar que queremos añadir a, como este, por ejemplo, de buen clima favorito. Marcaríamos esta casilla de aquí. A ver si me deja. No me está haciendo caso. Vale, ahí estaría añadido. Si voy a favorito, ahora yo lo tengo aquí y así pues podéis ir añadiendo a favoritos los servidores en los que soláis jugar. Así no tenéis que buscarlo en el porrón de la lista esta enorme, el que os guste, ¿no? Por así decirlo. Voy a intentar meterme, hacéis doble clic. En cada servidor el proceso de inicio de sesión es totalmente diferente y hay que hacer muchos pasos. Os cambia por completo la forma de iniciar sesión. Simplemente ir siguiendo las instrucciones. En muchos de ellos hay whitelist, así que os tendréis que conectar con la cuenta de Discord del servidor, hablar con los admin o etcétera, o con los moderadores para que os hagan una entrevista, para que podáis entrar, etcétera. Por eso que no os puedo explicar todo el proceso en sí, ¿no? Pero bueno, principalmente las que veáis que no pone whitelist son las más fáciles de entrar. Esta, por ejemplo, es un whitelist. Simplemente os conectaríais y ya está. Y si todo va bien, entráis para dentro y os creáis vuestro personaje. En este caso se me está descargando ya los componentes, los materiales que necesita para poder ejecutarse, y en cuanto termine ya me podría loguear. Un momento y ahora volvemos.
Le damos un poco y enseguida se nos carga. Bueno, es que lo que pasa es que yo en este ya sí que tengo usuario, así que seguramente no me va a pedir que me cree un usuario nuevo. Ya tengo un usuario creado, pero bueno, simplemente enseñaros que funciona perfectamente. Pero no quiero hacer tutorial ahora mismo de cómo crearos un servidor, o sea, cómo crearos un personaje en un servidor nuevo, porque entonces el tutorial se me haría muy largo y a muchos de vosotros ni siquiera lo vais a ver. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda en concreto, algún tutorial que quiere que haga en concreto, me lo puede pedir y yo lo haré encantado. Bueno, aquí estoy dentro del servidor, tengo los brazos todavía bugueados, tendría que irme a una tienda de ropa para ver si lo solucionan. Y básicamente eso, ya estaría jugando online. Y poco más. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, de verdad, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo e intentaré solucionároslo lo más rápido posible. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.